So right now we're gonna have dinner with Colo Lo Primos. This blood life is not easy, but please. Ya me estoy look el perro mojado del 70. Okay. Todavía mi pata está jodida, pero me bebí unos unos pills para que me calmara el dolor, pero está todavía ahí. Pero tú sabes, when you're in New York, it's the city that never sleeps. Big girl. So, we'll see you. Shishito peppers. O sea, te dediqué un vlog, pero no hemos dicho ni una palabra. Pero here I am, para darle un poquito de contenido y no contexto a eso, para que tengan más o menos una idea de lo que estamos haciendo. Estamos acá viendo universidad, bueno, la universidad que queremos ir mañana. Actually, mañana es lunes y vamos a ver como un tour y no, hacer preguntas, que sea aquello. Fuimos al Brooklyn Bridge, como vieron, y pasamos hasta Brooklyn Heights para ver el área por ahí, a ver qué tal, cómo son los neighborhoods y eso. Y nada, y antes de eso, ¿a dónde fuimos el viernes? El viernes cuando llegamos, fuimos a Soho. ¡Ay! La primera stop que hicimos en New York. Desde que llegamos, pues salimos del aeropuerto y fuimos a Soho. Acá donde está mi tienda, mi trabajo, gracias. La primera parada, like, I love my job so much that I cannot stay away from it. ¿Qué vamos a hacer hoy? Shopping. Money. A la uni, porque ya no te vamos, ya no te aplicamos y estamos adentro y todo lo que. Ya estamos mudas. ¿Cómo? Ya estamos mudas. You can have roommates of two. ¿Eh? You can have roommates of two. Yeah, but I think that's more expensive, no? It depends. It's really hard. You're gonna choose your dorm or only, with the people you're gonna live with. You can ask, you don't know. One squirrel. Actually, I don't know if those were the houses because I've seen like a lot of people, like old people, walking out from it. So, pero yo sé que este es bueno. Okay, we found it. We've been like walking around for like 30 minutes trying to find it. Señores, encontré un LP store. Se llama A1 Records. Si vienen a New York, tienen que venir. O sea, es un lugar chiquito y hay un reguero, pero encuentran. Y literalmente te están respirando polvo. Sí, en verdad. Pero it's worth it. O sea, esto fue lo primero que encontramos. Willy Colón. Hola, mi amor. Yo dije, espérate, este el primero gold, que encontramos afuera, gold. Porque ellos tienen pila de racks afuera, como que de lo que ellos tienen que quieren deshacerse, como cosas, gems like this, y gems like this, Barbra Streisand y Gary Gibbs, and gems like this, Aretha Franklin. Y después, bueno, adentro estaba, me encontré con The Commodores, Gypsy Kings, of course. Había como 3500 secciones del Latin Records. Nada. No Juan Luis, ni José José. Yo dije que... Sí, yo estaba jugando José José so bad. I'm like, geez, what? Toda gente rarísima. Sting. Yes. Of course, my Frankie. Pero este es el álbum que él tiene con un brasileño. And the first album, creo que fue, que es de Billy Joel. The Piano Man, yes. And I'm happy. A fall treasure. Ese fue mi pick del día, yo creo. Ah, y encontrarme a Patrick Wilson. Estábamos saliendo de comer. Estábamos caminando, you know, de nuevo por mi tienda, porque voy a buscar mi motete. Y vimos un tipo, o sea, nada más fue el perfil, señores. Comprando en estos de kiosco, que tú te quedas como que esos artes son bougie. ¿Tú crees que son bougie? If they have the money, they're bougie. Así, nada más de perfil, y dije, espérate. Yo sí, claro, yo no me paniqué porque yo no soy esa persona. Gira, se tira fotos con todo el mundo. A mí no me gusta esa vaina. Yo le doy su privacidad y digo, ay, qué chulo que se yo va. Yo no me tiré fotos porque, o sea, como en New York, la gente es super rude. O sea, yo me imaginé, este tipo anda con sus chamaquitos. Entonces,
he's not gonna say yes, like, yes, let's take a picture, you know? So I was like, okay, en Miami la gente son más chill. Yeah. Entonces, no se lo pedí, además estábamos caminando rápido y no me iba a volver porque había pila de gente. Entonces, it's New York, there's a lot of people. If I ask for a picture, they're gonna be like, oh my God, ¿quién es? Ni sin saber, le pido la foto. Imagínate, entonces, con los pobres chamaquitos ahí. Pero nada, o sea, literal, me pasó por la cabeza la película entera de Insidious, The Conjuring, yeah. Aquaman, todo. 18. O sea, qué. Así fue como era la película, así de bello. Igualito, señores, no envejece bello. Nada. Oh, o sea, yo también dije, oh, yeah. Oh, y también, para contarles a nuestro día, fuimos a la universidad. O sea, todos los días yo estoy, like, disappointing so much. Y como que desencantando de esa universidad. A mí, eso no me tiene que quitar a mí porque el programa de ellos es nice, es good. O sea, this is a school that, you know, I can afford. Y mucha gente me lo han recomendado. Pero, o sea, como que siempre me estoy desencantando cada vez que, like, I try to get information. Estaba cerrada cuando fui hoy. I'm like, ¿qué universidad está cerrada un lunes? Pero dije Jewish holiday and why not? I'm like, ¿por qué no lo pusieron en la página? O cuando tú lo buscas en Google, es ponen, it's closed. Like, me encanté. Y luego fuimos, dije, ok, vamos a ir a NYU. Fuimos a ver información en NYU instead. Y en verdad, tiene muy, muy buena una cosa. Tiene un buen programa también. Lo único que es muy caro. Pero es bueno tener unas diferentes opciones y diferentes lugares donde tú aplicar, of course, porque uno nunca sabe dónde va a ser admitido. El miércoles entonces, vamos bien temprano en la mañana antes de ir al aeropuerto para ir a buscar información, get information del FIT. Hopefully they're open, ¿verdad? O no de tiempo y we don't miss our flight, so we just lax. We're back in Central Park. Mira, vamos a tomar una de las city bikes. Mira, pero tú no te vas a caer, tú sabes cómo montarla. Que no. O sea, tú me crees que una tipa de 21 años. Ella, mira qué chulo se ve, loca. O sea, that would be like, so like, freedom. Una tipa de 21 años. Ella todavía está desconfiando de sus habilidades para montar una bicicleta. Bueno. Yo estoy diciendo, like, once you empiezas a pedalear. Yo estoy siendo una adulta responsable y estoy evitando caerme y romperme un brazo en un país que ni siquiera tengo seguro. ¿Uno puede caminar por aquí? I don't even know. No, es del otro lado. No, ni siquiera hay del otro lado. No hay del otro lado, no hay camino por ahí. Uno puede caminar donde están los jobbies, idiota. Ah, pues tú también. Mira. Hombre, es el mismo thing. Con el traguito del medio. Mira el perrito. Oh my God, look at it. Oh, hola, sí. Pero es diferente. Wow, mira cómo camina, qué elegancia. Como que ya. Ay, ¿sabes? Bitch, I'm expensive. Digo que con tanta elegancia. Yo creo que si yo se consigue para allá, va a ser de las tipas magnéticas que lo ponen en los maratones, eso. Salen en la televisión, en Thanksgiving. Ay, Dios, si qué maniática. Si tengo lo cuarto. Dios, la gente que se hace son maniáticas. Son no, locas. I mean, si el perro elegante y bonito, pues hay que mostrarlo. Y me va a sacar cuarto, claro que sí. Even, like, that's not abuse, porque ellos están corriendo. O sea, that's healthy for them, you know. Eso es lo que hacen los perros, correr. Mira, la cámara está aquí. Mira tus fans a la cámara. Mira los ojos. Entonces, yo dije, el mirador de Santo Domingo. Mirador para sur. Mirador sur. O sea, entre paréntesis, o sea, como que this is like the same area, it's the same thing. Fun fact, aquí fue donde se graduó Cristo. Aquí fue donde se grabó 101 Dálmatas, donde Bombo. Mentira. Bombo, creo que estaba perdiendo. ¿Cómo sabes que exactamente aquí, en esta parte del Central Park? Ay, yo me lo estoy inventando. Ay, Dios. So, rapidito, despidiendo de New York. De New York. We don't want to leave, pero como que... Pueden escuchar la borrachera de Carmen en la voz. Gracias. Yeah, yo me pasé el día entero ayer tosiendo. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. For the need of alcohol. For the need of... Oye, te resaca. Es una tos de gripe, ¿verdad? Ok, eso es, yo tengo gripe, señora. Es que aquí el clima cambió de
literal, estaba como que no estaba caliente, pero estaba en los 70 y pico 80 un día, y después el otro día estaba a los 60, entonces había, ¿verdad?, ese cambio de cosa, de clima, eso es lo que mata a uno de la gripe. Bueno, pero nada, viniendo de ya, hoy es nuestro último día en New York. We don't want to leave. Definitely Jira doesn't want to leave because she doesn't want to go back to work. You have to work today, you know? Chufu? Está loca. Le dije que yo no me voy a aparecer. Claro, porque yo le dijo, I come back the second. Why are you putting me to work in the morning? Pero hizo, yay. I loved it. I was like, what? O sea, yo literal estaba durmiendo del lado de la cucaracha y ella me estaba diciendo, cuidándome. Ahí, el ángel watching over you. Yeah. Pero hoy vamos a ir pero a la era universidad. Blanca, ya tú puedes saber gringa. Es gringa, era que gringa. Tú veas la diferencia. No, yo creo. Ahora seguro está en el polvo de la sociedad de aquí de New York. We just luck. The truest part of New York. The truest part of New York.